La custodia de un hijo del cual se haga cargo el Departamento de Servicios de Niños y Familias puede tener un fuerte impacto emocional para todos sus familiares. Gabriela ha sido como una madre para sus 6 nietos y se lamenta de que solo logró recuperar a 3 de ellos del sistema de crianza pública. Ellos tienen a sus hermanos. Ellos les platico de su hermana, de su hermano, y ellos, ¿dónde está Victoria? No podemos verla. No podemos verla, entonces quiero que nos faciliten ver a los niños. Con la meta de facilitar las visitas entre los padres biológicos y sus hijos en el sistema de crianza, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles exige cambios que ayuden a mantener a las familias unidas. Gabriela dice que es muy difícil visitar a los demás pequeños. Era pedir raite o ver cómo llegábamos a ver al niño. No, ¿cómo llegábamos a ver al niño? Porque no había cómo llegar. Mi hijo caminaba como 3 cuadras para llegar en el metro. Y era una hora que lo veíamos y la señora decía que está bien, que nos dejaba 2 horas. Y era triste llegar y convivir con él y verlo por un ratito y saber que nos teníamos que separar. La moción busca impulsar el aumento de padres de crianza, agilizar las visitas con los familiares biológicos en sitios más amigables y utilizar servicios de viajes compartidos para que los padres visiten a sus hijos más seguido. Es como inhumano que alejen a un niño, lo separen por completo de su familia. En el condado hay más de 20,000 menores bajo custodia de este departamento, 60% de ellos son latinos. Estudios señalan que el constante contacto con sus familiares no solo promueve su salud emocional y mental, pero reduce el tiempo en el sistema de crianza. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.